Hablamos con Luis, que es el representante de las mejores barbacoa que hay en el mundo. Se trata de una gran firma, se trata de Weber. Yo he tenido el gusto de conocerlas en Agrojardín y conocí a este gran señor, de verdad, que es el jefe de venta, que lo hace genial. Y luego además que está hecho un buen che. Yo tengo que todo coordinado hacen que, bueno, que también aprendamos un poquito de cocina, sobre todo yo, que paso mucho tiempo en la calle y cuando me apetece estar con la familia y hacer algo especial, pues qué mejor que hacemos en casa es una barbacoa, que es cómodo, es limpio, sano y buenísimo. Así que vamos a hablar hoy con Luis Miguel Castro, y que ha tenido, bueno, pues la gentileza de venir hasta nuestro plató, que está muy ocupado, y te lo agradezco muchísimo, Pues muchas Miguel. gracias. Muchas Os gracias por estar aquí. agradezco la invitación para estar aquí con vosotros y hablar un poco del mundo de Weber y para que vuestros espectadores tomen el gusto por la barbacoa. Claro que sí. Yo creo que aquí en Andalucía, yo, bueno, tú me lo dirás como jefe de ventas, ¿no? Pero yo creo que en Andalucía es un punto clave porque realmente aquí nos gusta disfrutar de todo, ¿eh? Nos gusta disfrutar también. Somos muy trabajadores, ¿eh? Que no sé si en alguna zona dice que los Eso es andaluces no verdad. nos gusta No, no, trabajar, por el tema de pero la siesta, trabajamos. pero Bueno, ya me trabajáis. conoces a mí, ¿eh? Claro, eso trabajáis. Sí, que toda la costa, o sea, bajando de Barcelona y cogiendo toda la costa, sí que se ve que es el punto donde se venden más barbacoas, ¿vale? Por el tema de la playa, del sol, del clima y también el mercado extranjero que nos, como ya conocen la marca, nos ayuda a divulgar hacia todo el tema este de divulgación de la barbacoa junto de la comunidad española. Es nuestra segunda marcha puesta en marcha, es conquistar el mercado español para que disfrutemos todos juntos, extranjeros, españoles, por todos los sitios, para que se pueda hacer una buena barbacoa, porque comida tenéis. Claro que sí, tenemos aquí en El Andalucía, es una tierra, pescadito, es una buena tierra, ¿eh? Tenemos mar, tenemos montaña. tenéis ¿Y qué te iba a todo. decir yo de Andalucía? Que soy de aquí, vamos, que quiero Andalucía con toda mi alma, como decía un gato por ahí en un dibujo animado. Pues vamos a hablar de Weber, y yo quiero que me definas un poco lo que es la definición de la marca, de la firma Weber, qué es lo que hace que esas barbacoas sean especiales y diferentes a otras. Weber ha empezado en 52 porque había un señor que se llamaba George Stephen en Chicago, Estados Unidos, que trabajaba en la fábrica Weber que hacía las ollas, que es estas ollas que se utilizan para la señalización de los caminos en mar para los barcos, ¿no? Entonces este señor un día se corta una olla, se pone tres patas y una tapa y ahí empezó el inicio de Weber. Ha tenido un pequeño problema que es cuando ponía la tapa se ahogaba el fuego en la barbacoa. Entonces este señor ha creado como una válvula de ventilación con cuatro agujeritos que cuando se abre o se cierra nos permite hacer el control de la temperatura dentro de la barbacoa. Entonces ha sido el inicio, se la vendió a su vecino, el otro. Más tarde el George Stephen compra la fábrica Weber y la transforma en Weber Stephen Products y a partir de ahí es todo el inicio de un imperio que estamos en todos los continentes del mundo y somos líderes mundiales de barbacoas, ¿vale? Ya años ya, ¿no? De trayectoria. 52 hasta ahora son Años, 60 muchos años, años. 60 años empezamos. Entonces, Y bueno, imagino que en esos años también se ha variado mucho, ¿no? También la forma, también en el material, en los colores, en el diseño, ¿no? sí. Porque hoy por hoy, ¿cuántas variedades de barbacoas Weber tenéis en vuestro Que catálogo? tenemos la gama eléctrica, tenemos la gama gas y tenemos la gama carbón. El carbón es el icono de la marca porque ha sido donde empezó todo. En 85 empezamos con la gama gas porque el tema es que hay mucha gente que le gusta más el gas. Y ha sido en 2004 que empezamos con la gama eléctrica porque nos permite coger varios tipos y escalones de edad y de personas. Por el tiempo que tienen, por la comodidad que es, cada modelo se puede utilizar, ¿vale? Entonces la eléctrica está vocacionada, es una barbacoa pequeña, que se puede poner sobre mesa, está vocacionada para un público que no quiere tener la preocupación de la bombona y también no quiere se preocupar con encender el carbón, ¿vale? La gama gas la tenemos para terracitas, parejas jóvenes, que es la gama Weber Q, que parece un huevo, es la que hemos visto en la presentación. Y después tenemos la gama que nosotros llamamos gas, que es la de mayor porte, porque eso ya se destina a hacer en el jardín para 20 personas, 30 personas. Y ahora tenemos este año una grande que es una cocina de exterior.
y toda la gama de accesorios complementarios a cada una de las gamas, con su funda, su carrito, su set de utensilios, su kit de encendimiento de carbón, y todo eso lo tenemos programado, como este año hemos creado el sistema Gourmet, que nos permite hacer recetas como en un wok, hacer la paellita, hacer la pizza, el soporte de pollo. O sea, ¿vienen ya? ¿Vienen incorporada algún recetario? No, son accesorios. ¿Son accesorios? Ah, alguna bien, barbacoa, o sea que... ya viene con rocidor y eso, uh-huh. ¿Vale? Claro, para que no sepa, no tenga mucha idea y tal. Claro. Más que lo que has dicho antes, pues me parece muy bien porque cada barbacoa está destinada pues a un lugar, o sea, no importa que tengamos casa o no, porque hay barbacoa, claro, para utilizar en las terrazas y no molestar al vecino y no molestar a la comunidad. Sin tener problemas podemos disfrutar de una barbacoa. Sin el problema de luz, humo, uh-huh, sin el problema de los olores, porque nuestras barbacoas están diseñadas para que la grasa cuando caiga no haga las llamaradas ni haga el humo, porque tenemos en cada gama tenemos diferentes sistemas de parrillas que nos permite que la grasa no caiga sobre la llamarada, entonces no hace el humo que, uh-huh, que suele hacer alguna de las barbacoas o el típico carbón. Y vale, bueno, o sea, tanto la de la barbacoa, hemos tenido ocasión de probar los productos cocinados, hecho ya con carbón y a gas. La diferencia de sabor, no hay diferencia alguna, todo sabe a la brasa. Y luego también el gas tiene también la posibilidad de que podamos regular el fuego, ¿no? Porque el carbón, claro, ¿cómo? No, es muy más complicado, ¿no? El carbón de Weber, la barbacoa es de Weber, se puede utilizar con tapa, uh-huh, al poner la tapa, hay la válvula de ventilación, que ahí que se, abriendo o cerrando se permite la entrada del aire dentro de la cuba, nos permite ahogar el fuego, entonces bajando la temperatura o aumentando la temperatura abriendo estas válvulas, ¿vale? Uh-huh. Entonces es sencillo. Los novatos en barbacoa, mejor la de gas casi también, ¿no? Porque sí, ayuda, porque la de gas llegamos a casa a las 12 de la noche, bajamos el fuego, lo subimos, claro, y tan fácil. Ya está, y luego el encendido también es automático. Sí, que se puede, tenemos dos tipos de encendido, o bien por eléctrico, que es, uh-huh, el clic-clac de toda la vida, y hay uno que tiene una pila, entonces llevamos nosotros el encendido electrónico, que hace la chispa. Tan fácil como eso, no hay que buscar los cerillos. Y la de carbón es sencilla, que tenemos el kit chimenea, que nos permite encender la barbacoa, y mientras hacemos los mojitos, pues el carbón se va encendiendo tranquilamente y nosotros vamos preparando la música, la fiesta, los platos, todo. Claro, una velada todo perfecta. Bien, todo. Y digo yo también, porque siempre estamos acostumbrados a velar barbacoa y es un tema que no hemos hablado en la otra ocasión cuando estuvimos ahí el domingo pasado, hace nada, ayer, en el jardín. Yo lo menciono porque son amigos nuestros, así que la publicidad, claro, también me gusta dársela a ellos. Y bueno, pues que las barbacoas todas negras, es que era antes, bueno, incluso vende la lata típica negra para pintar las barbacoas que se han oxidado, ¿no? Claro. Entonces era como negra todo y todo era negro, ¿no? Eso ha variado también mucho, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo porque tenemos ya el concepto ahora en barbacoas, una pequeñita de sobremesa que le llamamos nosotros la Smokey Joe, que está buena para llevar a la playa, al campo, para 3-4 personas. Y tenemos la gama, la OneTouch Premium de 57 de diámetro, que está en colores. Tenemos varios colores, desde el blanco, tenemos la turquesa, el marrón, el granat, la típica negra, porque es el icono de la marca. Entonces tenemos una manera de disfrutar y al mismo tiempo de hacer una decoración integrada en la decoración que nuestros clientes tienen en su casa, en su jardín, en su terraza, lo que sea. Entonces esto es un concepto nuevo que hemos creado. Con las eléctricas también tenemos 4 colores diferentes y algunos modelos de gas también los tenemos negro y en acero, y hay otros que están en colores verde, pues que tenemos el otro color que es el marrón, el higo, y entonces es el concepto que vamos añadiendo para que el cliente no se quede preso al negro de toda la vida o el acero. O sea, claro, yo me imagino que casi nadie te preguntará por los colores. Te digo por qué, porque es que yo cuando pienso en los colores de la barbacoa pienso, bueno, en el momento que la encienda la primera vez se le va el color, porque eso yo recuerdo, compré una de color rojo hace mucho tiempo, de estas muy económicas, y bueno, además de oxidarse, bueno, lo primero que hizo el primer encendido del carbón fue despellejarse, es que parecía como los serpientes y eso, que se le va la piel, pues igual, y a continuación se puso toda oxidada, toda mohosa, ¿no? Entonces ¿te suelen preguntar mucho por los colores o da por hecho que ya se va? Es una gama de un segmento de mercado que ha crecido mucho en los últimos 2 años que empezamos con los colores. Hay que recordar que nuestras barbacoas están hechas en esmaltado,
¿vale? Entonces lleva pequeñas partículas de vidrio, va a un horno de 870 grados y le va a vitrificar. Entonces todas las barbacoas salen negras y la última pintura lleva el color. Entonces las de color tienen dos camadas y las negras tienen una. La garantía son 10 años, igual que una negra o una de color. Entonces, pero 10 años, muchos años con una barbacoa, o sea que estáis seguros del material que utilizáis. Es acero, vitrificado, o sea, las parrillas mediante la gama es que tenemos parrillas de triple espesor, que son niqueladas, y la parrilla de carbón es acero puro, sistema de limpieza, 10 años de garantía también. Entonces nuestras barbacoas, las garantías de Weber empiezan en 2 años y terminan en 25 años, dependiendo de las gamas, si es gas, si es carbón, o si es la chiquitina, la Weber Q que utilizamos nosotros. Entonces, tenemos barbacoa, es una inversión casi para de padres, ¿sabes?, para hijos, bueno. y de hijos para sus hijos, y entonces es para toda una vida la barbacoa de Weber. Si se trata bien, ¿eh? Claro, eso se da ya por hecho. Eso se da por hecho. Puntos de venta. Que se puede encontrar, tenemos nuestra página web, que es barbacoasweber.es, ¿vale? Y ahí hay un link que se dice puntos de venta. Aquí cerca tenemos Agrojardín, y tenemos también algunas tiendas, le llamamos nosotros las big box de bricolaje, como el Hermelín, el Corte Inglés y esas tiendas así. Pero el cliente, yo creo que el servicio mejor lo tendrá junto de los puntos donde puede encontrar una gama, una asistencia más profesional, y creo que en Agrojardín será un punto que le podrán ayudar segurísimo con todo ese tema de la barbacoa Weber, porque es gente que está formada y que nosotros hacemos, porque cada punto de venta Weber tiene una formación específica Weber con todos los productos, para que sepa dar la información correcta a nuestros clientes. Ya me había visto y comprobado que calidad precio lo vais a ver en la web. Si os veis la página que ha dado, vais a ver efectivamente que además los precios, calidad precio es maravilloso. Para una barbacoa para toda la vida, que van a heredar incluso los hijos. Y no hay que olvidar que la barbacoa Weber es una cocina de exterior, ¿vale? Entonces todo lo que se hace dentro de nuestra cocina en casa lo podemos hacer fuera con una barbacoa Weber, porque con la tapa se hace el efecto horno, y si no se quiere utilizar la tapa, pues la parrilla de toda la vida para el choricito va bien siempre. Qué maravilla, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea que claro que el producto, fíjate, pues, existe ahí que para dar idea, las alitas de pollo, que no se nos ocurre, yo lo hago en casa porque digo, bueno, lo que se lía para freír las alitas o para hacer las alitas, el marea, ¿no?, el olor que queda en casa y tal, y ahí, bueno, es tan práctico que ni olores ni nada, en un momento la tienes hecha, las alitas de pollo, la pizza, buenísima, que también sí hicimos la pizza, sí, así, porque ya se puede hacer cerrada, o sea que eso ya en el accesorio entre las recetarias estará todo como eso se está, hace, tiempo y todo, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla. Bueno, espero que nos aviséis, y ya que estamos en contacto, en la próxima presentación que hagas, como hiciste en Agrojardín, si la vas a tener en algún lugar, ya nos avisa para las personas interesadas, o que puedan también directamente contactar por si quieren, tienen un negocio y quieren hacer una demostración para, tienen ya la barbacoa, la pueden también contactar contigo a través de la web, ¿no?, o tu página. A través de la página web, que tenemos ahí el correo este, info@weberstephen.com. Y ellos me hacen llegar estos correos, y entonces podemos estar en contacto. Ponemos en pantalla, y la persona que esté interesada en demostraciones, que llame, y podremos poner mi teléfono, que me pueda llamar para hacer esto. Lo que es importante es que creemos una familia de barbacoa. Claro que sí, ¿vale? La verdad, ¿cómo se disfruta? Sol. Yo creo que siempre que está una barbacoa, aunque solamente con la familia, se disfruta y lo recordamos, ¿no? Aquella, siempre esa barbacoa, ¿no? Y como hay tanta variedad, porque incluso la puedo hacer esa dicha de carne, yo que sé, de todo, ¿no? Porque, todo. ¿No? Y bueno, y el bizcocho lo hago yo también. También te sale, eso no lo he probado, eso ya es la próxima, tienes que hacer un bizcocho. La próxima vez, porque a veces no es fácil encontrar el bizcocho, porque hay supermercados que no lo venden, entonces alguno que es una mezcla ya preparada, porque lo tengo que hacer así por el tema de por el tiempo también, y por el desplazamiento, pero se puede hacer el bizcocho, quien sepa hacer esta mezcla en su casa, pues lo puede preparar, las palomitas para los niños en fiestas de cumpleaños, o sea, es todo un potencial. Y la fruta, lo bien que queda esa piña. Claro, y la piña, buenísima. Los plátanos la he hecho después. La comemos cruda por pereza de no hacerla, yo por lo menos, pero el toque que le da la barbacoa a la piña es muy especial. Y se puede disfrutar entre familia, amigos, pues lo que una cena romántica, ¿por qué no? Con Weber se puede hacer de todo.
Ya tenemos la clave de nuestra fiesta, que es la barbacoa Weber, aquí de mano de Luis Miguel Castro. Pues muchísimas gracias. Yo sé que te tienes que marchar mañana mismo para Portugal. Pues, y te deseamos un buen viaje y un regreso pronto aquí a nuestra tierra, aquí a Marbella. Me gusta siempre venir a Andalucía porque tenéis una sonrisa como el sol que tenéis cada día. Hoy no, porque llueve, pero pero igualmente, nosotros aquí siempre estamos sonriendo. Pero me encanta Andalucía y soy muy bien recibido cada vez que me bajo. Me alegro, bueno, muchas gracias. Y suerte con la barbacoa, que gracias. Ahora está justo en plena temporada, ¿no? Ahora ya, temporada, hasta septiembre, pero fuerte, ¿no? Ahí. Estás ahí, que no veas, que no paras. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias.